Los gobiernos surgidos de Acción Nacional han dado muestras tangibles de su experiencia y capacidad para impulsar el desarrollo económico, como ocurrió en la pasada presidencia de la República, donde la estabilidad financiera se reflejaba en el bolsillo ciudadano. Así lo expresó Margarita Zavala durante el encuentro que este domingo tuvo con ciudadanos en esta capital del estado. En este acto desarrollado en el Parque Revolución, donde el candidato del PAN-PRS a la gobernatura de la entidad, Carlos Mendoza Davis, presentó su proyecto social, Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón Hinojosa, llamó a los sudcalifornianos a votar por Acción Nacional, no solo para mejorar las condiciones económicas del país y los estados, sino por ser el partido realmente comprometido con la transparencia. Vamos a pedir el voto. Pero de aquí al 7 de junio vamos a convencer a los más que podamos. Hoy, si quieren, escriban 10, 50 o 100 más que ustedes conocen y que van a tocarle la puerta y le van a dar la propuesta del mejor futuro. Porque tenemos que arrasar, no solo ganar, sino arrasar y llevarnos todo, porque Baja Sur se merece todo lo mejor. Y lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer bailando como han bailado las mujeres, lo vamos a hacer cantando como lo hace el juvenil que por ahí andaban, como lo hacen todos los jóvenes. Vamos a ir de cara con los ciudadanos, les vamos a mirar en los ojos y con toda la autoridad que nos dan los gobiernos del PAN, porque somos el partido político que más resultados le ha dado a Baja California Sur y a todo el país. Más que cualquier fuerza política. Sabemos qué hacer con el gobierno estatal y municipal. Y de todas las comparaciones que se hacen, el PAN siempre sale ganando. Así es que este 7 de junio vamos con Carlos Mendoza por un mejor futuro. Vota por el PAN el 7 de junio. ¡Vamos a ganar! En este acto, donde estuvo acompañado por su esposa, Gabriela Velázquez, así como por Marielena Hernández Lezama, Carlos Mendoza Davis presentó su propuesta social, Que nos vaya mejor, la cual contempla 6 ejes y 34 acciones dirigidas a generar igualdad y mayor bienestar a las familias sudcalifornianas. Y me mueve una convicción personal. La dignidad de una sociedad se mide por el trato que da a los que menos tienen, a los que no pueden defenderse, a quienes viven en el reino cruel del olvido. Y yo quiero que seamos una sociedad ejemplarmente digna, como lo hemos demostrado en tantas ocasiones. Quiero que todo el que esté preparado tenga un empleo bien pagado. Y quiero que el que no lo esté tenga la posibilidad de prepararse. Quiero que todos los niños, por el hecho de vivir aquí en esta maravillosa tierra, tengan el derecho a desarrollar su talento. Quiero que no haya más pacientes impacientes en nuestro estado. Quiero un Baja California Sur sin hambre. Quiero un Baja California Sur sin sed. Nos ha ido bien, es cierto, pero quiero comprometerme con ustedes que nos espera un futuro mejor. Nuestro futuro será ancho, generoso y solidario. Junto con el candidato panista a la alcaldía de La Paz, Armando Martínez Vega, Mendoza Davis indicó que esta propuesta social plantea la construcción de un mayor número de viviendas, incrementar los créditos para mujeres y dar continuidad a los programas de pavimentación, así como una política económica enfocada en generar 1.500 empleos durante los primeros 6 meses de gobierno. Para Televisión La Paz informó en la cámara Gilberto Lucero, Iván Hernández Urusquieta, reportero.